Esta nueva infraestructura permitirá descentralizar la atención de pacientes de un amplio sector rural de la comuna. Esta importante obra vino a reemplazar a las antiguas dependencias de madera y que no reunían las condiciones mínimas para entregar una atención digna y de calidad a los vecinos, hecho que fue destacado por el alcalde Mario Gebauer. Bueno, muy contento de inaugurar esta inversión muy potente que se hace a través del gobierno regional, un proyecto presentado por la municipalidad en coordinación con el Departamento de Salud de la Corporación Municipal. Un trabajo muy importante más de apoyo del Comité de Salud de las organizaciones de Pabellón, Cholqui y Manantiales, porque esta aposta va a atender a los vecinos de estas tres localidades muy importantes de nuestra comuna. Ya no van a tener que ir al consultorio a nuestra comuna, al Boris Soler, van a ser atendidos acá. Eso, de esa manera hay una descentralización de la atención primaria, hay una mejora obviamente en los tiempos, en los viajes, en el ahorro también del pasaje del transporte. Estamos muy contentos de dar este paso muy importante, este cambio positivo en la atención de la salud primaria de nuestros vecinos de Pabellón, Cholqui y Manantiales. Una inversión que sobrepasa los 200 millones de pesos, que va a permitir tener atención de salud primaria de calidad y más cerca de nuestra gente de la zona rural. El edil terminó señalando que en las próximas semanas se materializarán inversiones en el mejoramiento de las postas de Boyenar y Pahuilmo, a lo que se sumará la futura construcción de un nuevo consultorio urbano, gracias al convenio entre el municipio y la USACH. En el mismo sentido, Rosa Godoy, fundadora del Comité de Salud de Pabellón, señaló que la comunidad está feliz al recibir este adelanto que les cambiará la vida y que hace realidad un gran sueño de los habitantes del sector. Pero queríamos algo mucho mejor, ¿eh? Y en este momento parece que lo estamos cumpliendo, pero con una emoción en este momento muy grande para mí, ¿eh? Porque harto que la jugamos, ¿eh? Pero así como se van dando las cosas de a poco, pero muy feliz hoy en día. Por ejemplo, del año fue primero una sede social, después fue un colegio, que también el colegio, harto que la sufrimos porque lo tuvimos, era un puro galpón, se tuvo que derivar. Después siguió a ser un centro de adulto mayor y después en posta. Pero la posta eran dos salas que habían de colegio, que se habían traído de Bollenar, no de acá incluso. Y ahí, en el barro, en el agua, amanecíamos a veces con todo en el medio del agua, había que sacar el agua primero para poder entrar los pacientes adentro y los médicos. El concejal Ramón Mallea también destacó el trabajo desarrollado por el municipio y que permite entregarle dignidad a la gente del campo, quienes tienen los mismos derechos que los vecinos que viven en la ciudad. El sueño de la gente del Pabellón, de Cholqui, de todos estos sectores, también es sueño nuestro. Aquí había una posta ruinosa y está siendo reemplazada por esta edificación con todo un equipamiento impresionante, moderno, lindo y digno como merecen los habitantes de este sector. Yo creo que esta ha sido una gestión muy importante que la Municipalidad de Melipilla ha llevado adelante y que se ve coronada con esta inauguración, con la participación de representantes de toda la comunidad. Así es que yo valoro eso y me alegro por todo lo que la Municipalidad ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo por la gente de este sector que tanto lo merece. La posta rural de Pabellón significó una inversión de más de 212 millones de pesos aportados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con una superficie construida de 226,8 metros cuadrados y que atenderá una población estimada sobre 2.000 personas, contando con box de atención para adultos, infantil y materno.